chica linda, queremos contarte que hace poco tuvimos nuestra primera conferencia online todas juntas. Y si no tuviste la oportunidad de participar, pues no te preocupes porque tenemos una muy buena noticia y es que te vamos a estar dejando un taller donde podrás disfrutarlo junto con nosotras. Así que es súper importante que puedas sacar de enfrente todas las distracciones y que te puedas concentrar en el siguiente video. Quiero invitarte a que lo disfrutes muchísimo y que puedas compartirlo con todas tus amigas. Hola, hola. Qué gusto estar con ustedes desde la Ciudad de México. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están conectadas. Yo sé que ha pasado mucho, han aprendido mucho y de veras las animo que sí, que tomen notas, que de veras algo de aquí les ayude, ¿okay? Porque el tema del dinero es más importante de lo que hablamos y en la iglesia, right? A veces es como un tabú de hablar del dinero. Pero Dios y la Biblia hablan, hay más de 2,000 versículos en la Biblia que hablan y tocan el tema del dinero. Entonces, Dios sabe que nos puede ayudar o nos puede destrozar el dinero. Y yo, ¿por qué a mí me gusta esto? Porque a mí me cambió la vida. Tengo casi 13 años casada y en cuanto nos casamos, yo ahorro. Yo soy Team Victoria. Y así yo era. No quiere decir que sabía qué hacer con mi dinero siempre. Pero sí, o sea, todos tenemos esa personalidad. O nos gusta gastar o nos gusta ahorrar. O sea, sí o sí. Y hay gente que está en medio. Es muy rara esas personas, pero sí existen. Entonces, Emerson, Team Jazz. Ella sí, él sí le gusta gastar. En cuanto nos casamos, yo manejaba mis cuentas. Yo sabía dónde que no podía gastar porque venían los gastos, venían los biles. Y Emerson es el tipo que ve dinero y dice, me lo voy a gastar. Entonces dije, ok, esto no va a funcionar. Yo no puedo unir las cuentas hasta que tú, o sea, sepas, entiendas de alguna manera que esto no, nos va a afectar como matrimonio y, o sea, bien o mal, right? Porque más de 50% de divorcios terminan por temas de dinero. Okay. Dios sabe todo esto y por eso Dios nos dice que tenemos que estar saludables en todo, que cuerpo, mente, espíritu y también dinero. Okay. Es muy importante. Entonces, yo no les quiero hablar de o sea, cómo limitarlos en su vida. Al contrario, si ustedes escuchan esto, si ustedes empiezan a aplicar lo que les voy a decir, van a tener paz y van a tener libertad, ¿ok? Porque Dios nos quiere que seamos exitosos en todo, incluyendo dinero. Y el dinero no para ser egoísta, el dinero para ayudar, apoyar y sí, viajar, comprarte tus zapatos, lo que tú quieras, tus bolsas. Él no tiene tema con eso. El tema es cuando el dinero nos controla a nosotros. Entonces, yo quiero que tú tengas una paz y una libertad que no solo cambie tu vida, pero que cambie la vida de tu futuro y tu futura familia. ¿Okay? Eso es lo que ha hecho este programa para mí. Emerson, al fin, tomó una clase, como les voy a compartir, y ya después ustedes pueden tomar esta clase más en fondo, pero sí, la tomó y cambió. Él cambió, o sea, él fue otro después de esta clase. Y fue Dios, o sea, fue Dios porque yo tenía meses, años diciéndole lo mismo. Pero ya saben, cuando otra persona te lo dice, que no es tu esposo o tu esposa, o tu mamá o tu papá, haces caso. Entonces, él sí dio el giro, 180 grados, y eso fue como a los 6 meses de casados. Empezamos el curso
Y en 9 meses después de ese curso, pagamos $20,000 de deuda. O sea, no fue milagro. No ganábamos más. ¿Qué hicimos? Nos organizamos. Entonces, de esto me apasiona porque sé que funciona. Y yo hasta hoy en día vivo en estos principios. ¿Okay? Y todo sale de la Biblia. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la clase de Dave Ramsey. DaveRamsey.com, este gran hombre y seguidor de Cristo, tiene casi 30 años enseñando este curso de Financial Peace, o en español, paz financiera. ¿Okay? Y también existe en español para ustedes con AndrésGutiérrez.com. Es la misma clase, o sea, es la clase de Dave Ramsey, porque si vas a DaveRamsey.com y buscas la clase en español, este es el link para la clase en español. Y es diseñada específicamente para latinos que viven en Estados Unidos, ¿ok? Y lo sé porque yo estoy enseñando esta clase aquí en México, que tuve que tropicalizar, cambiar algunas cosas porque leyes son diferentes, temas son diferentes, entonces, pero la sigo dando aquí porque yo quiero cambiar la vida de la persona que quiera escucharme, que quiera hacer el trabajo. Después, en unos años, me va a decir gracias. Y sí, Marce es una estudiante y una amiga muy increíble que aprende mucho y ya han avanzado muchísimo. Y ellos están cambiando su futuro. Okay. Y como latina, yo crecí con papás mexicanos en sur de California. Y, o sea, ellos hicieron lo que pudieron hacer. Yo no culpo a nadie y yo no estoy juzgando a nadie. Okay. Pero sí, yo quiero algo diferente para mi hijo. De hecho, empezamos este curso, como les dije, a los 6 meses. Pagamos $20,000 de deudas. Yo así como que, en vez de ponerme feliz, me enojé. Y me dice Emerson, o sea, ¿cómo te hace enojar esto? Es que dije, ¿qué estábamos gastando? O sea, ¿en dónde se nos fue el dinero? Right? O sea, ¿cómo mejor pude yo usar o pudimos ahorrar, no sé, viajar, hacer mil cosas? Entonces, por eso creo tanto. Y como les digo, yo vivo esto. Yo sigo viviendo esto. Y de hecho, nos ayudó a estar bien sin deudas, con ahorros en el banco, cuando vino la oportunidad, cuando Dios nos llamó a la Ciudad de México. Yo soy de California. Yo crecí, o sea, lo escuchan en mi acento. Yo no soy de México. Soy mexicana por papás mexicanos, pero crecí en Estados Unidos. Pero cuando surgió esto, estábamos bien financieramente, no teníamos deudas, teníamos ahorros, entonces era, o sea, nada nos detiene, menos que nosotros. Pero si Dios llamó, escuchamos y aquí estamos. Entonces, de cierta manera muy grande, nuestras finanzas ayudaron a hacer lo que estamos haciendo en la Ciudad de México hoy. Entonces, yo quiero esto para todas ustedes, ¿ok? Y, o sea, mi hijo Lincoln, por lo que nosotros empezamos a hacer aún cuando él no estaba, su futuro ya cambió, ¿ok? Él pudo viajar, no sé, al año y 2 meses. Viajó a Sudamérica. Hasta ahorita él tiene 5 años, ni sé cuántos viajes ha tomado. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos nuestro futuro y podemos hacer estas cosas, ¿ok? Entonces, finanzas, el presupuesto, no es el fin, no es el diablo. Sí es tarea, sí es trabajo, sí puede ser difícil, pero es para ayudarte. Y yo siempre digo, es como si tú quieres cambiar tu cuerpo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas al gimnasio un día al año? No. Tienes que ir 3-5 veces a la semana, literal para siempre. O sea, esto de la salud y también comer bien.
A lo mejor te das tu cheat meal una vez a la semana, pero comes bien 6 de 7 días, ¿ok? Entonces sí, toma trabajo para hacer un cambio que te beneficia a ti y toda tu familia, ¿ok? Entonces, yo por no tener mucho tiempo, ya les di dónde pueden tomar la clase y es muy importante que la tomen, que la sigan, ¿ok? Esos son los principios que les va a cambiar su vida. Y toda la clase viene de la Biblia. Toda la clase tiene versículos que apoyan todos estos principios de ahorrar, de dar, de prestar o no prestar, de, sí, lo que quiere esta clase es que tú seas generoso, que sí tengas y que seas generoso, ¿ok? Y Dios no está enojado con eso. Jesús quiere eso para nuestras vidas. Entonces, les voy a explicar rápidamente los pasos, los pasitos del programa, ¿ok? Son 7 pasos y tienen que ser en esta orden. O sea, no puedes pasar al número 2 si no has hecho el número 1, ¿ok? Y los voy a explicar uno por uno. Entonces, el paso número 1 es tener un fondo de emergencia de ahorro de $1,000, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer, no importa deuda, no importa, no sé, lo que debes o que tienes, no, lo primero, y tú dices, o sea, ¿cómo? O sea, ¿tengo que pagar esto? No, lo primero es $1,000 en el banco. Si lo puedes hacer hoy, hazlo. Si lo puedes hacer en 2 meses, 3 meses, 6 meses, hazlo. Vende algo. No salgas a tomar café tanto. O sea, ve. Y, perdón, voy a retroceder un poquito. Todo esto empieza con un presupuesto, ¿ok? Hay muchas maneras de hacer un presupuesto básico. ¿Y qué es un presupuesto? Es ver lo que entra, tu ingreso mensual, poner al principio, y después todos tus gastos mensuales, o sea, todos. Renta, gasolina, electricidad, comida, carro, ropa, corte de pelo, o sea, todo, 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 todo. Y al final, o sea, ¿te queda? ¿Estás negativo? ¿En rojo? ¿Te sobra? Ok, todo esto, el presupuesto lo tienes que hacer cada mes. Y sí, o sea, solo para hablar del presupuesto, cómo ve, o cómo es, cómo funciona, a lo mejor es otra clase. Pero solo para que vean, y pueden encontrar muchas formas, y Dave Ramsey y también estas páginas pueden bajar páginas gratis que les ayuden. Y igual, yo lo hago en papel, o sea, empecé en papel, porque si lo tienes que ver, no es como que pienso que esto, a lo mejor, o sea, yo sé en mi cabeza, no. Es escribirlo o también en Excel, ¿ok? Tú lo tienes que ver. Así cambia, o sea, también tú, lo que estás viendo y cómo lo manejas. Porque nosotros lo que no vemos, somos felices, ¿verdad? Si no vemos algo que está mal, we are happy. Mejor no abras esa puerta porque es un desastre. No, tenemos que abrir, tenemos que ver. Entonces, es muy importante empezar en papel o en Excel. Y sí, hay muchas aplicaciones, pero yo pienso que si son nuevas a esto, empiecen súper sencillo, súper básico en un cuaderno o en Excel, right? Porque ahí pueden ver, cambiar. Entonces, no pueden hacer nada de esto sin vivir en ese presupuesto. Que sí, cambia mes a mes, pero es tu herramienta más poderosa. Y yo, Emerson, mi familia, seguimos. Yo tengo un presupuesto cada mes. Emerson sabe. A veces no le gusta, pero ya entendió. Ok, entonces, fondo de emergencia, paso número 1. Okay. ¿Por qué hacer esto primero antes que nada más? Porque es como un colchón de seguridad. Si algo de emergencia, y es emergencia,
Quiere decir, si te duele una muela y tienes que ir a que te hagan algo, tienes que pagar de ahí, ¿ok? Si tú usas lentes, se te quebraron, tú necesitas tus lentes, sacas de ahí, ¿ok? El punto es que no vas a poner en tarjeta de crédito, no vas a pedir prestado, ¿ok? No vas a seguir ese ciclo que no te sirve, ¿ok? Tú tienes $1,000 para las emergencias, que no quiere decir tenis nuevos, no quiere decir una bolsa nueva. Esas no son emergencias. Entonces, es muy importante tener eso. O sea, cuando tú tengas esos $1,000 en el banco ahí para emergencias, tú vas a dormir mejor. Te va a entrar una paz. ¿Por qué? Si el carro necesita frenos, ahí lo tienes. De ahí lo sacas. ¿Ok? Es muy importante porque ahí quebras el ciclo de seguir prestando. Y tarjetas de crédito es prestar. Y le estás prestando y le estás robando a tu futuro. Tu deuda te está robando de tu futuro. ¿Ok? Que es el pasito número 2, que es pagar todas tus deudas. ¿Ok? Ya que tengas $1,000 en el banco, entonces vas a paso número 2. ¿Ok? Y es la... pagas las deudas. ¿Cómo? Hay un método de la bola de nieve. Quiere decir que tú organizas tus deudas de la más pequeña en cantidad, no importa el interés, no, olvídate del interés. Si tienes una tarjeta de $200, es primero, después 750, segundo. Después, no sé, un préstamo de 2,000, tercero, ¿ok? Cantidad que debes en esa orden, de más pequeña a más grande, de menos a más grande. Y la primera empieza y también haces una lista de eso y al lado pones el pago mínimo, ¿ok? De todas. Y como atacas la primera, a todos vas a pagar el mínimo. Igual, no vean el interés. Yo sé que, y esta clase van a desaprender muchas cosas. O sea, por eso estamos en los problemas que estamos. Porque nos han mentido de muchas cosas. De Estados Unidos es experto en vendernos deudas, tarjetas, préstamos. Entonces, aquí van a desaprender muchas cosas. Y lo que quiere esta clase y lo que quiero yo es que vivan ahorren y paguen, hasta a un carro, que ahorren y paguen cash. O sea, esa es la libertad a que vamos, ¿ok? Entonces, ya tienen las deudas, tienen el mínimo, y su presupuesto, si lo hacen bien, van a ver dónde pueden cortar gastos, van a decir, no necesito esto, no necesito esto, ok, me sobran, no sé, $50. Great. Esos 50 los vas a poner al pago mínimo de la primera deuda y digamos que es $25 más $50, ya tu pago mínimo de eso es $75. Quiere decir que en 2 meses, en un mes, lo pagas. Se pagó, ¿ok? La siguiente deuda, ahora tienes esos $75 que, o sea, ya se fue la primera deuda. O sea, tú vas a poner esos 75 con el mínimo de la segunda deuda y digamos que son 50. Ya ahora tu pago mínimo es $125. Quiere decir que en 3 meses esa deuda se desaparece. ¿Ok? Aquí no importa interés, porque cuando tú das más, tú no pagas esos intereses. ¿Ok? Por eso es muy importante que no digas, no, es que esta tarjeta, esta deuda está más alta, tiene que ser primero. No. Cuando tú haces estas matemáticas, tú ves que vas a pagar más en los pagos. Entonces, ese interés no lo pagas. ¿Por qué? Porque no estás durando, no sé, un año, no estás durando 3 años para pagarlo. ¿Okay? Entonces, así, usando este método, Emerson y yo salimos de deudas. No, es cuando pagamos
los 20 mil dólares en 9 meses. O sea, what? Yo sé que funciona. ¿Ok? Y su presupuesto los van a guiar. Los van a, sí, guiar y controlar. O sea, el punto del presupuesto es que tú controles tu dinero, no que se vaya el dinero. O sea, a veces dice, pues no sé ni en qué gasté. Pues ese, el presupuesto te ayuda a decir, antes de que tú te gastes tu cheque, tú dices, esta cantidad va para acá, esta para acá, esta para acá. O sea, tú ya estás mandando a dónde va a ir tu dinero. Y no hay sorpresas, ¿ok? Si hay sorpresas, tienes tus $1,000 para pagar esas sorpresas. Pero ya vives diferente, ¿ok? Entonces, ya pasamos número 2, pasito número 2. Pasito número 3, volvemos al ahorro y aquí ahorras, ya no tienes deudas. Entonces, paso número 3, ahorras 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Tú ya sabes cuáles son tus gastos mensuales porque tienes tu presupuesto. Tu presupuesto ya te dice, o sea, yo sé que me gasto $4,000 al mes. Yo sé que necesito... no sé, 5,000, lo que sea. Entonces, tú vas a ahorrar de 3 a 6 meses de gastos mensuales. ¿Por qué? Porque existen cosas como las pandemias. Existen cosas como perdemos nuestro trabajo. Existen cosas como me enfermé o me lesioné y no puedo trabajar. Y los biles vienen. No paran porque tú estás lesionada. Entonces, es para que tú, o sea, imagínate si hoy tú tuvieras 3 a 6 meses en el banco. O sea, quiero que sientas eso como verdad. Para que un día tú quieras seguir trabajando. O sea, de que hoy tú digas, ya basta. Yo quiero cambiar mi futuro. Entonces, y si tú haces eso, tu vida cambia radicalmente. Y también eso es solo para emergencia. Quiere decir que no lo puedes tocar para nada más. ¿Ok? Es para si tu esposo pierde su trabajo. Sacan de ahí. O sea, ¿qué paz tendríamos si allí está ese dinero? ¿Verdad? Y ya... Paso número 4 es invertir 15% de ingreso para el retiro, la jubilación. Perdón, tengo que toser. Perdón. Entonces, aquí ya tienes ahorros, ya no tienes deudas. Entonces, lo que estás ganando, vas a buscar dónde invertir 15% de tus ingresos. Entonces, quiere decir, si tú ganas, digamos, $100,000 al año, tú tienes que guardar $15,000 al año. O sea, obvio lo separas por los cheques que entran, pero esa es la meta, ¿ok? Y si los dos trabajan en casa, entonces los dos tienen que, la meta es que el 15%, tú 15%, ¿ok? Muy importante. Pero, de nuevo, no pueden pasar al 4 hasta que hagan terminado con el 3. Y está bien, ustedes van a decir, es que no, se me va el tiempo, o sea, no puedo. Está bien, porque en ese momento ya van a estar más libres. Y sus ahorros van a crecer muy rápido, porque no están gastando en nada más. Paso número 5 es fondo universitario. Okay. Y más que nada en Estados Unidos es muy caro. La escuela, la educación, la universidad es muy cara. Entonces, en este momento, paso 5 es donde lo empiezan a hacer. Y hay gente que dice, no, lo tengo que hacer porque mi nene tiene 3 años y tiene que crecer el dinero, la, la, la. No lo hacen, no lo hagan antes que su retiro, de su cuenta de retiro. ¿Por qué? Porque ustedes pueden
sacar préstamos si es necesario. No nos gusta la palabra préstamos aquí, pero si es necesario, se puede sacar préstamos para la universidad. Tú no puedes sacar préstamos para tu retiro, ni quiero que lo hagas. Yo no quiero que tengas 80 años con deuda, ¿ok? Ya tu hijo de 18, 19, 25, él o ella puede tomar, ustedes juntos pueden tomar un préstamo, lo pueden pagar. Ellos tienen tiempo para hacer esto. Tú de 65, de 70, de 80, o sea, es, no queremos que tengas deuda a esa edad, ¿ok? A esa edad tú tienes que ya estar tranquilo, vivir, dar, viajar. Esa es la meta. Entonces, y por eso Dave Ramsey dice, nope, primero es tu retiro, después es la universidad, fondo universitario. Por paso número 6, aquí es, pagas tu casa, ¿ok? En, cuando estamos pagando deudas en paso número 2, estás pagando todo menos la casa, si tienes hipoteca, ¿ok? Eso no está en ese grupo. Aquí, ya que hiciste todo lo demás, paso número 6 es pagar la casa. Entonces, todo lo que puedas, todo lo que tengas, o sea, si ya, o sea, no tienes nada más que pagar más que tu casa y pues tus gastos normales de comida, etcétera, o sea, tú puedes poner hasta $1,000 más a tu hipoteca, hasta 1,500, hasta 2,000, right? Y la puedes pagar en 15 años, en 10 años, ¿ok? Y hacerlo y decir, o sea, tener cero de deuda, o sea, y ya casa propia. ¿Quién no quiere eso? Y les digo que este programa, Dave Ramsey lo ha hecho por más de 30 años, millones de familias en Estados Unidos la han tomado. Sí funciona, y siempre así, ¿ok? Él también tiene un canal de YouTube, si quieren escuchar. Siempre le entran llamadas de, o sea, esta es mi situación, ¿qué hago? Él siempre vuelve así. Si eres millonario o tienes $2 en el banco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo ha visto funcionar una vez y otra vez. Y de hecho, no porque tengas dinero, tienes dinero. Hay gente que tiene, pero debe. Entonces, si alguien gana $1,000,000, pero tiene 5 millones de, en deuda, quiere decir que yo soy más rica que ellos. Si yo tengo $10 en el banco y cero deuda, yo soy más rica y tengo más que una persona así. Entonces, aquí, este programa es para todos. No me importa, y aunque la gente diga, no, es que yo gano bien. Ok, pero ¿administras bien? Entonces, este programa es para todos. Y de hecho, de este programa, mucha gente se ha hecho millonarios porque han seguido estos pasos. Y paso número 7, ya se me está acabando el tiempo. Les digo que me encanta este tema y yo puedo hablar 7 horas. Ok, paso número 7 es acumular riqueza y dar. Acumular riqueza y dar. Ya pagaste tu casa, ya todo lo que te entra, ¿a dónde va? Ahorros, a cuentas, a que crezca. Y de ahí das a tu iglesia, ahí das a, no sé, a un vecino que no lo esperaba, no tiene comida, vas al Costco, le compras $200 de comida, se lo dejas, él ni en cuenta. ¿Okay? Dios quiere que seamos generosos. Dios nunca está enojado con el dinero. Mucha gente muy importante con muchos recursos ayudaron a Jesús a hacer lo que hizo. Entonces, eso no es el tema. El tema es que nosotros nos enamoramos del dinero y que el dinero nos controla. Pero si usamos el dinero para ayudar a un orfanato, Dios dice, bien, qué bueno. ¿Qué más puedes hacer? Right? Y también, si te quieres comprar algo bonito, si tu casa está linda, ¡qué bueno! O sea, el tema no es, son las cosas, pero si las cosas te controlan a ti, ya es el tema. ¿Okay? Entonces, con todo esto, ojalá las inspire para que tomen el siguiente paso.
de tomar esa clase. Y sí, tiene un costo, ¿ok? Pero vale la pena. ¿Vale la pena por qué? Porque cambia tu vida hoy, tu vida en 2 meses, en 3 años, y la vida de tus hijos, de tus nietos. Entonces, el costo es que para que tú le des valor, para que tú le des tiempo, o sea, como gente humana latinoamericana, a veces, si nos dan algo gratis, no lo valoramos, ¿ok? Y esta es información muy práctica y obvio que les van a dar mucho más y más detalles, un libro, una manera de dónde puedo hacer preguntas. O sea, me atoré en esto, ¿cómo le sigo? ¿Okay? Entonces, por favor, y sí, toma trabajo. Si tú quieres estar, en forma, tienes que ir al gimnasio y comer bien, no solo hoy, ¿ok? Pero te quiero decir, y también Pastora Marcela te puede decir, que esto vale la pena, ¿ok? Y me dio mucho gusto estar aquí y quizá un día lo haga de nuevo. Yo encantada si me invitan. Pastora Cristina, preguntan, ¿cómo se reemplaza el dinero que se sacó de los 1,000 de emergencia? Muy buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. Sí, o sea, paras lo que estás haciendo. Si gastaste por la muela, digamos, entonces lo tienes que reemplazar ya. ¿Okay? Si estabas ya en pasito número 2 pagando, no sé, deudas, entonces haces pausa de pagar un poquito más. Obvio que estás pagando todas tus deudas a tiempo y pagos mínimos, pero si estabas pagando $50 extra, esos $50 van al fondo de ahorro de $1,000 hasta que esté de nuevo a 1,000. Buenísimo. Ok, tenemos también otra pregunta que la hacen 2 personas y es, dicen, ¿se puede invertir si uno tiene deudas? No. Ese es paso número 4, o sea, invertir en lo que sea, y si lo estás haciendo ahorita, para, porque ese dinero tiene que irse a las deudas, se tienen que pagar ya, ¿ok? Y a veces dices, no, pero perdí tiempo, no importa, porque ya cuando no tengas deudas, ese dinero va a estar libre para que tú ahorres y más. Entonces, es pausar las inversiones si tienes deudas, pagar las deudas primero. Tiene que ser en esta orden. 1 primero, 2 y así. Ok, es un paso a paso. Excelente, bien. Es paso a paso, sí. Por eso se llaman pasos. Muchas veces queremos correr, sí. Ok, pero primero hay que como dar los primeros pasitos, como cuando uno es un bebé que primero gatea. Claro, después vas después caminando una, y camina, así. Después una maratón, pues entonces qué bueno, ok, que tengamos muy delineados cuáles sí. son los primeros pasos. No, y me encanta que están haciendo estas preguntas porque la verdad es que, o sea, se siente el interés por el tema y qué bueno que tenemos a la Pastora Cristina aquí explicando todo de manera tan, tan dulce y tan detallada. Y con esta, quisiera hacer esta última pregunta que también se repitió bastante, y es ¿qué porcentaje del salario mensual sería para los ahorros? No es necesariamente porcentaje, o sea, si ya estamos hablando del paso número 3, ok, ya no tienes deudas, igual no estás ahorrando nada hasta que no tengas deudas. Ya que no tengas deudas, ahorras lo más que puedas hasta llegar a tu número. Tu número, cada persona tiene, o sea, si mis gastos mensuales son de $3,000, entonces yo necesito de $9,000 a $18,000 en ese fondo grande, que ¿okay? Paso número 3. Entonces, cada quien tiene su número distinto y tu presupuesto te lo va a decir. Y tú, si ya no tienes deudas, quiere decir que todo tu dinero va a ir a eso, va a ir a ese ahorro. Entonces, es lo más que puedas y lo más rápido que puedas.